amigo Llavero. ¿Qué onda? El amigo Gus. ¿Qué rollo? Pues vamos a iniciar el canal de la burbuja. Las ya, aventuras de la burbuja. Ya tenemos un tiempo pescando en ella, pero pues realmente casi no subimos videos de nuestras pescas. Entonces ahora decidimos empezar las aventuras de la burbuja. Y pues vamos a iniciar el día de pesca hoy. A ver qué sale. Pues el día de hoy salimos, pero pues realmente el tiempo, como podemos ver, sí está un poco malo. Que no es el clima ideal para pescar, pero bueno, ya habíamos programado la salida. Y pues ya andamos acá y pues a ver qué nos depara la aventura de la burbuja el día de hoy. A ver qué nos trae, amigo. Saludos. Así terminamos la jornada de pesca hoy. Ahí está la burbuja, que esa no se las presentamos. Es una embarcación tipo flat de 13 pies con un motor de 40 caballos.
venimos sobrados de motor, pero eso nos ha beneficiado cuando hay un poco de mal tiempo para poder salir más rápido. Y pues, a pesar de que es una embarcación pequeña, las personas que la conocen pues saben que se comporta muy bien en el mar. Acá está nuestro compañero y hoy fue el capitán Llavero. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo, Llavero? Tranquilo, lástima que el tiempo no se prestó para la pesca. Vimos delfines, hubo enganches de... Pues con eso prácticamente ya se, para mí se me pagó el día eso. Desafortunadamente no dio chance de poderse grabar, pero primera vez que yo veo delfines aquí en esta parte del malecón. De hecho, creo que fue por Torres de Cristal. Aquí está nuestro amigo Gustavo. Igual sí vieron algunos enganchitos, pero más que nada fueron de las famosísimas y las que no pueden faltar, las iguanas. Igual una corvinita, pero muy chica, no dio la talla y pues igualitas. Se tuvo que regresar. Y pues como no estamos tan acostumbrados todavía a grabar, pues nadie agarraba la cámara, así que pues no se grabó. Pero bueno, ya poco a poco vamos a ir mejorando, ya para ir teniendo más material en las aventuras de la burbuja. Por lo pronto, en la primera aventura que vamos a tener, o que ya tuvimos, pues vimos un delfín, el cual quisimos seguir, pero realmente ya no volvió a asomarse. Aquí ya dice que está recogiendo todo. Pues bueno, con esto nos despedimos y ahí nos vemos para la próxima salida. Esperemos que nos sigan. Mucho gusto.